Estas son las principales portadas digitales nacionales del día de hoy, 23 de junio del 2020, a las 7 a.m. El Universal. El mar actúa como animal herido por detención de su madre, advierte especialista. El Excelsior. Por pandemia dejan de pagar sus deudas, encuesta en COVID-19. El Financiero. El derrota de COVID-19 en Beijing muestra lo sigiloso que es el coronavirus. El Heraldo de México. Pandemia dispara trabajo infantil. El Economista. Secretaría de Salud reporta 22.584 decesos por COVID-19 y 185.122 casos confirmados. La Jornada. AMLO. Vamos en Guanajuato contra violencia y anarquía. La Razón de México. AMLO plantea ser guardián de las elecciones. Lo es el INE. Córdoba. El Esto. Presenta nueva denuncia contra Billy Álvarez. El Milenio. Tras amenazas del Marro, cercan refinería de Salamanca. El Reforma. Dan en CEP 448 millones de pesos en contratos a modo.